¡Se terminó el misterio! Hoy en exclusiva, y no soy yo, estará con nosotros la doble de Kate, explicándolo todo, sí, desde el Reino Unido. Y además, el hombre más buscado, el hombre que más sabe de protocolo de las realezas mundiales, Rubén Galvará, llegará para desmistificar y revelar la oscuridad de estos reinos. Aquí, la verdad. Lo vuelve a hacer Raúl de Molina. Pelea en vivo de nuevo con el productor ahora que el programa El Gordo y la Flaca está llegando a su fin. Aquí, los maltratos del Gordo de Molina con su productor. Gloria Trevi con abogado suelto para todos lados. Azteca, Chumel Torres, Sergio Andrade. Aquí la cobertura especial desde la Corte de Los Ángeles. Gloria Trevi versus todos. Aquí, el escándalo del clan Sergio Andrade. En exclusiva, Lucía Méndez rompe el silencio con chisme no like y manda por peteneras a Lorena Herrera. Entérese aquí en La Brújula del Espectáculo. Comadritas hermosas, preciosas y sabrosas, y también a los compadres bellos que gustan del chisme cachetón, mis queridas comadres, a nuestras abuelitas, si tú estás escuchando en el carro, en tu casita, haciendo la limpieza, haciendo la comida, te mandamos un fuerte abrazo con todo el amor del mundo. El Güero Discotequero. ¡Vamos! Y tu servidora Elisa La Precisa. Estamos contentos, Elisa, porque el hombre más buscado, el hombre que más sabe de protocolo, va a venir acá a hablarlo todo. Se terminó el misterio. Basta de pavadas reales. Elisa, estamos muy cansados. También se hablan de muchas teorías. Dicen que la princesa Elisa va a claudicar Juan Carlos y que asume William, y la están preparando a Kate para ser reina, y que es con psicólogo y psiquiatra. Vamos a ver si eso es verdad o mentira. ¿Quién es Kate? La doble de Kate está acá hoy, así que muy fuerte. ¿De qué te disfrazaste hoy? ¿Me escuchan? Eso es el cancán francés. Moulin Rouge. Comadres, agarre por favor su fab, porque tenemos harto chisme y también información, como siempre con papelito habla, aquí en El Gordo. Yo quiero decir algo, que me faltan el respeto. Y la señora. Me faltan el respeto. Mira, hoy vamos a hablar muy fuerte, Elisa, porque mira, el programa Desiguales es incorrecto políticamente. Una negra es igual que una blanca es igual que una negra. O sea, eso ¿pero cuál es el programa Desiguales? O sea, Desiguales es que ellos dicen que son desiguales porque una es morenita, la otra es blanca, la otra es vieja y la otra es puta. ¿Pero eso es un programa de televisión? Un programa de televisión de Univisión donde ponen el nombre Desiguales. Eso es discriminatorio. Y está bien que el Gordo de Molina se la pase contando dónde come, cuando hay mucha gente en Estados Unidos come McDonald's todos los días, porque no todo el mundo puede sacar a sus hijos, 5 hijos, a comer en un restaurante de los más lujosos de Miami. Gordo, el mundo cambió y me parece que mostrar todo eso todo el tiempo me parece que es obsceno. Si por tenés plata, ya gozala, pero no se la refriegues al público. El día de ayer, comadre, si usted no vio el programa, dimos una super exclusiva, el Gordo de Molina peleándose a grito pelón y diciéndole de todo. Lili ya no sabía ni cómo callarlo, lo cortaron al aire, peleando con su productor, o sea, con la cadena. Yo creo que como ya se va, dice, ay, ya me vale, pero comadres, volvió a pelear y hoy tenemos toda la descripción. Así que vaya compartiendo, porque que estén sacando los trapitos al sol y vuelve precisamente a pelear con el mismo productor, no, al aire. Elisa, esto fue horrible y todo esto por defender a Ana Bárbara, pero atención. Que aprendan a nosotros. Nosotros nos peleamos con los productores, pero ya que termina el programa. No, divino, divino, y tenemos no nuevos productores. Señoras y señores, atención, porque Rosalba, la mamá de Geraldine Bazán, con cuchillo en la boca, habla del martillo de Rupillo, de Giovanni Medina, de la infidelidad de Gabriel Soto. Esa señora acabó hasta, estaba desatada, ¿eh? Pero agarró parejo. ¿Y sabían ustedes, comadres, que tenemos informe del juicio que se está llevando a cabo aquí en Hollywood de Gloria Trevi contra el mundo? Y sepan ustedes, aquí ustedes lo van a ver con Fombona, la mamá de Gloria Trevi aparece. Usted o sea, la metieron en el juicio a Gloria Ruiz. Exactamente. Así que vamos nosotros a empezar a compartir. Y Roberto Carlos, fíjense bien, este amigo, digamos amigo político de Eduardo Verástegui, dice que el pobrecito tuvo un sueño guajiro cuando soñó que podía llegar a la presidencia de México. ¿Cómo reaccionaste ahora que le tiraron pues estas intenciones de ser el presidente?
Pues es que para mí la verdad nunca existieron, o sea, es algo que era como un sueño que él tenía. Muy guajiro y eso se le aplaude, ¿no? Porque cada quien sus sueños. Pero el divide y vencerás, creo que nos quede claro que hoy no funciona. Entonces él lo que hizo fue dividir a través de una ideología religiosa, a través de una ideología política, que es lo que creo yo cada vez está más obsoleto. Eso nos ha alejado a muchas personas, no solo a la comunidad LGBT, a muchas personas de la religión, de la política. Y entonces, si tú llegas a presentarte bajo esa premisa, pues creo que no vas a lograr nada. Pues sí. Yo estoy coincido, ¿no? Que era un sueño guajiro de este señor, pero guajiro mayate. De cualquier manera, dividió, porque para eso lo tiraron, comadres, para dividir, y él sigue siendo la luchita. Porque, pues obviamente, los que no triunfaron a lo mejor en su carrera en Hollywood o en su carrera en México, Latinoamérica, están buscando pues de dónde van a agarrar dinerito. Y pues se les hace fácil. Pues ¿qué hago? Me voy a lanzar a la política. A la política. Mexicana. Ahora, Elisa, lo que tuiteó ayer fue horrible. Dice que hay que darle 100 años de cárcel a un molestador de niños. ¿Por qué no empieza por Berumen, no? O él, exacto, que estuvo con menores de edad, no, en su bien, pueblo, dicen que fueron desvirgados por Verástegui. Está bien 100 años de cárcel, pero empieza, como se dice, supuesta y alegadamente aquí en varias entrevistas, a acusar a la persona que supuestamente cuando eras jovencito te molestó. No, aparte, Berumen, bueno, y todo lo que viste ahí de Cairo y de Mercurio. Y otra cosa, hay un chico de 17 años en su pueblo que dice que perdió la virginidad con Eduardo Verástegui. O sea, supuesta y alegadamente. O sea que mejor cállate la boquita, calladito te ves más bonito. Bueno, señoras y señores, ¿con qué vamos? Con Lola Cortés, a ver qué pasó. No, Lola Cortés, visto que en noviembre se fue a hacer una, lo voy a decir bien para que no me digan después, mapache y apache, mastectomía. Ajá. ¿Está bien dicho? Mira, yo también me tengo que hacer el tacto. ¿Es tacto qué? Uh-huh. ¿Qué es? Es examen de tacto. Examen de tacto y parece que se fue a reemplazar, a quitarse los expansores. ¿Qué son los expansores? Yo tengo una pregunta. ¿Pero qué son los expansores, lo que te ponen acá adentro? Son las prótesis. Pero yo tengo una pregunta, mi querido Javier. La vamos a ver ahorita, que ella ya ven que es súper alegórica para vestir. Pero ella también nos ha dicho en diferentes ocasiones que ella toma el metro. Sí. Ok, yo entiendo que de su casa se vaya con su ropa y allá en la televisora o lo que está grabando le dan el vestuario, pero luego se regresa con eso en la cabeza. Sí. Sí, ella va con el metro con todo ese disfraz que tiene, que es como de carnaval. Vamos a verla, miren. Hace ocho días de la cirugía, entre las 12 del día a la cirugía y me siento muy bien. Salí en la noche, no, porque no hay nada mejor que estar en su casa y la primera noche en su casa. Estoy muy bien, son gigantes los drenajes que mis perros. ¡Ay! Ha sido una locura, pero el dolor no ha sido tanto y yo simplemente espero, deseo que pasen estas 5 semanas. Le agradezco mucho a la vida porque estoy aquí. Digo, económicamente queremos que mantengamos cosas, pero nos iremos sobreponiendo poco a poco. Hay que vender cosas, en fin, qué sé yo, qué te digo. La verdad, vamos a ir poco a poco, sobreponiéndonos, trabajando. Digo, para eso, bendito sea Dios, tenemos talento. Ni quimios ni radios. Durante 5 años estoy en remitencia, pero tomo una pastilla diario. Lola Cortés, señores, me acaba de llegar una última hora del tren de... ¿Periférico? No, del metro. ¿Cómo se llama el metro? Pero es la línea... Es la de, ¿qué dice ahí? Tasqueña. En línea Tasqueña, que un señor de la construcción entraba muy cansado después de trabajar 14 horas, entra así y se pegó un susto porque estaba Lola Cortés con ese peinado de lúgubre, de viuda alegre. Muy triste, la verdad que pobre gente que viaja en el metro tiene que encontrarse con eso y después se encuentra con la mujer en la casa. ¿Con quién? ¡Ay, qué malo! ¡Ponete un túnel en la cabeza! Mira, te vuelvan a poner las imágenes, comares. Yo les puedo decir cómo se pueden usted verse con ese look tan fantástico que sacó Lolita Cortés. Vuelvan a poner la notita sin la voz. Es bien fácil. Si usted tiene una niña chiquita, agarre la falda de tul de la niña chiquita. Eso te molesta en el subte. Y se la amarra en la cabeza.
si usted no tiene niña chiquita, agarre su falda, comadre, nada más. A una bailarina, si la va a tener que cortar. Sí, la falda todas tenemos así de gasita. Y se la pones, le da dos vueltas para que no la corte, comadre. El ecoloco está más lindo. A ver, ay, el que en paz descanse, falleció. Pero sí. De verdad que... ¿Qué país generoso? No, pero está bien. O sea, sí o no, aquí la cosa... Ay, mira, tú no puedes criticar de ropa porque... Pero ¿cuánto le puede costar un Uber? Un taxi. ¿Me entiendes? O sea, hasta qué nuestro malo. Reportero toma Uber. Qué malvado eres. ¿Por qué dices? O sea, ahí... O sea, todo el mundo toma Uber hoy. A ver, tremendo. Esta señora tiene billete como para... Es un... ¿Pero qué creen, comalles? Saquen el FAT porque... ¿Qué creen? La mamá de Geraldine Bazán, nos han dicho las cucarachas, que le pidió antes de irse, ay, mamá, ahora que voy a estar en la casa de los babosos, mamá, no vaya a dar entrevistas. La cagó. Y ya faltó de una entrevista y fíjense, se le va a armar un cohete como el que se le armó, que hasta la mandaron a descansar. No tuvimos a Niurka como unos 6-7 meses en ningún programa. ¿Se acuerdan después de que fue y la recagoteó hablando y peleando con Televisa y con Telemundo y echándole a perder la carrera a su hijo? Bueno, pues ahora, mis queridas comadres, la mamá faltó a su palabra y ya opinó de ¡ay, mamá! Y les voy a tu medio. A ver. No, nada más decirle a mis queridas y querido que están ahí en tu programa... Que no le inventen de con Lupillo. O sea, es muy buena persona, muy, muy Es que se dice que ya probó el martillo de Lupillo. Él es carpintero. Pues dicen que tiene un gran martillo. Ay, no, no sé. No, pero nada, no inventen, por favor, nada. Yo creo que Giovanni se puede poner celoso. Tampoco, o sea, no hay nada. Ya Geraldine se los ha dicho miles de veces. Ya ven cómo son. Pero Lupillo podría ser un muy buen partido. Sí. El potro del corrido como yerno. Rosalba, eso sí, tiene sus ahorritos eso ahí en dólares. Y dicen que calza muy grande. Geraldine. Que por algo no le dicen el toro. Estar buscando personajes con dinero. Ella genera, ella factura, ella tiene su propio contenido, su trabajo, es una mujer entera. Y además no busca ni medias naranjas ni nadie que la ponga, ni que le ponga junto. Pero ¿cómo ve ahora que Gabriel Soto, pues él dice que no quiere que las niñas vean lo que está haciendo Geraldine dentro de la casa y las limita en ese sentido? Bueno, las niñas siempre han estado supervisadas respecto a lo que ven y lo que dicen de los dos. Así es de que no creo que... ¿Fiel o no fue infiel Gabriel Soto? Claro que sí, él lo sabía. O sea, y por eso yo reclamaba, porque él tanto que decía si era el primer... Pero ya... Adela Micha, en ya su no programa, asegura que Geraldine y Giovanni sí son pareja. Ay, cualquier persona dice lo que sea por su rating y por estar llamando likes, pero... Mentira, señora. Señorita. Que sea. Señorita. Oh, está desatada, ¿eh? Se le nota la enjundia cuando habla está de está más la bruja mujer, que nunca. Que supuestamente y alegadamente le quitó el marido a su hija. Pero fíjense, comadres, lo sabemos y de buena fuente. Rosalba. Geraldine le dijo a Rosalba, ay, mamá, no quiero que se vaya a portar como Niurka. Y resulta que la señora no se aguantó. ¿Y también qué nos dijo a nosotros? A ustedes, querido y querida. Mi amor, a los conductores que ya no somos de tu programa. Tú sabes que te queremos. Rosalba, te queremos, pero te digo algo. Negaste a Giovanni, te cagaste en Adela Micha, que vio, Adela Micha vio a Giovanni. Acaba de decirle ahora a Adela que está buscando rating. ¿Y qué le dijo Rosalba? Que está buscando rating. Te cagaste en Adela. Lo bueno que dijiste que sí, la infidelidad de Gabriel Soto existió siempre. Y que lo de Lupillo es verdad, fueron acá, fueron a comer y después se fueron al rancho o a un hotel. Entonces, no te enojes, le voy a poner a Giovanni, tu suegra te niega. Oye, pero antes de como estamos en la casa de los famosos, te propongo, Javier, que nos vayamos a la A6. Pero todavía nos falta Alfonso White. No, pero él no está hablando de la casa de los famosos, por eso para que sigamos con lo de la casa de los famosos. No, habla de Angélica Rivera. Ah, ¿no? Ok, bueno, ¿qué pasa con este Alfonso? No, vamos con este maquillador que lo detesto. A Peña Nieto tiene nueva novia, me acordé. Ay, no me digas. A ver si buscan la foto Aquí para el chisme cachetón. Parece que
¿Pero no, quién es? A ver, eso, lo de Peña Nieto parece que tiene nueva novia. No me digas. Sí, a ver si buscan la foto. Comadre. Entonces, ¿y quién es? ¿Otra que le pusieron? Claro, seguro, por favor. Bueno, vamos a saludar. Para, y Manolo Caro dijo que nunca trabajaría con Angélica Rivera, el señor que hizo La Casa de las Flores con Verónica Castro, dijo, nunca trabajaría con esa señora. Qué bueno, qué bueno. Y Weinstein lo que dice es que Angélica Rivera... desconoce que Angélica Rivera esté vendiendo su ropa. Ay, bueno, ahorita lo vamos a ver eso, pero déjenme decirles primero, Esther dice, nadie le quita a nadie. Que tenga un marido golfo sin vergüenza es otra cosa, y se ríe. Sí es cierto, Esther, eso es verdad. Y luego Marina Márquez dice, ella defiende a su hija, es buena madre, sí es cierto, pero miente porque hay varios videos junto a Giovanni. Claro, nosotros los pusimos, comadres. ¿Se acuerdan, comadres, cuando supuestamente se van? No supuestamente, que se fueron porque ambos publicaron fotografías en Disneylandia. Llegan al aeropuerto en el mismo vuelo junto con los chilpayates. Y dicen, bueno, tú camínala para allá, yo la camino para acá. Y es más, en dos carros. Y que nosotros los agarramos cuando más adelante a cuadras se van juntitos. Bueno, o sea, mira, dice Chris Princess, hablando de princesas, dice, los quiero mucho, aunque a veces se pasen poquito. Miren, yo les voy a decir algo. La edad de más o menos de la gente que nos ve, son gente de... Hay jóvenes, hay jovencitas, hay hombres, hay gays, hay de todo, hay mujeres grandes. Si usted tiene una edad ya avanzada, usted quiere que le digamos cosas políticamente correctas y que seamos hipócritas como todos los conductores que fue la televisión mexicana durante tantos 30, 40 años obedeciendo una compañía. Acá decimos las cosas como las sentimos y somos a veces brutos, crueles, déspotas, pero somos nosotros. Es que sabes, somos reales, Elisa. Bueno, yo creo que no lo somos. Pero bueno, uno pero cuando opina dice esta es mi verdad y te cagás en los demás. Miren, todos somos así. Miren, comadritas, ¿qué es lo que pasa? Y vean, ha funcionado nuestra manera de comunicarnos, que cuando llegamos a esta plataforma nada más había dos programas de espectáculos y hasta vamos a decir los nombres porque se les tiene que dar su crédito, era Angélica Palacios y productora 60. Carvajal, nadie más. Lo hacían de una manera nada más ellos platicando al aire con su gente, no pasaban videos. Llegamos nosotros y empezamos a hacer las cosas como las hacíamos cuando estábamos Javier y yo en la televisión. Y de una manera y con un lenguaje honesto, porque ustedes ya estaban hartos, por ejemplo, de todas las cosas que se sabían. Y les voy a poner un ejemplo porque esto tiene décadas. Todo mundo supimos de ese romance de Luis de Llano con la niña de 14 años en ese momento, la Sokol, de Timbiriche. Nadie decía nada. Llegamos nosotros a hablar honestamente y a decir las cosas como son, porque aprovechando que estábamos en esta plataforma y en este país, aquí podemos, no tenemos ninguna situación que nos ligue, ni nadie que nos esté diciendo, no, no hablen de esto, no hablen de aquello. Inclusive, comadres, el tiempo que estuvimos en Azteca, ellos tomaban de nuestro programa, que por lo general es hora y media, y tomaban lo que les convenía cuando les vendimos el Correcto. Programa, 45 minutos sí. Y pues lo demás 15 eran de comerciales. Nosotros nunca hemos dejado de hablar lo que queremos por hablar. Supuesto, y ese es nuestro éxito. Fue uno de los convenios que tuvimos con ellos. No, y es un éxito, por eso en la pandemia fuimos tan virales y se convirtió en un ícono. No vamos a cambiar. Ahora cualquier productorcito de televisión que echan se pone a hacer TikTok. Cualquier peluquero que está aburrido en la peluquería, que no tiene clientes, se pone a opinar de farándula. Todo el mundo ahora son chismólogos. Señor, esta es una profesión que se estudia. Y se vino mucha gente. Bueno, también lo puedes traer como comunicador en la sangre. No, pero digo, pero se estudian que nosotros investigamos. Estamos claro. Todo el tiempo arriba de esto. Pero el éxito, comadres, que qué padre, porque obviamente no queremos todas mías. Se han abierto un montón de opciones, que eso es bueno. Y fíjense, en ese tiempo, cuando le pusimos Chisme No Like, los programas de chismes se hacían llamar entretenimiento, espectáculos, porque la palabra chisme hasta estaba desacreditada. Y cuando nosotros les decimos las cosas, independientemente de las investigaciones que ustedes ya saben que hacemos, fue cuando ya todo el mundo se tomó la palabra chisme. Entonces, esto es señal del éxito que tenemos, que esto es gracias a ustedes. Mira, y aquí siempre nos vamos a comunicar como somos, como es y con el lenguaje. No vamos a cambiar, yo no voy a cambiar esta edad. Se habla usted en su casa y en la calle. Yo a esta edad no voy a cambiar, señores, y no quiero que me cuenten cuentos chinos.
El que no quiera la verdad, que se vaya. Señoras y señores, Alfonso Wiseman, el maquillador ese que parece como de Twilight, de la serie Harry Potter, justamente... De los vampiros. De los vampiros chupa sangre, él chupa de todo, pero bueno, en el avión presidencial ha chupado también. Así que, señoras y señores, el amiguito de Peña Nieto, de Angélica Rivera, dice que Angélica no está vendiendo su ropa. Claro, si tiene tanta plata... Le decía que ya estaba en bancarrota y que estaba vendiendo su ropa junto a sus hijas para salir adelante porque él estaba en bancarrota. Pues mira, no he oído la nota por ningún lado y realmente sí pongo atención en redes sociales y en noticias de sobre todo de las personas con las que trabajo. Nunca había oído, es la primera vez que escucho eso. Cualquier persona. Si te pidiera fiado los maquillajes, si se los fiabas. Como amigo. O el maquillaje, o el, no sé. Bueno, mira, yo creo que por un amigo haces lo que sea. Por un amigo haces lo que sea. Y yo tengo la ventaja de trabajar con muchas personas hace muchos años. Y pues se van armando vínculos de amor y de cariño y de respeto. Y... Ay, mira, para empezar, mi querido Whitman, no te hagas bien que sabes, porque esto fue un escandalazo cuando las cabezonas se van ahí y se ponen todavía a presumir. Y dije, todavía me falta otro vestido más de comprar para el vestido de la boda. Fue cuando salió en ese tiempo de que también la señora estaba aprovechando y dijo, ay, es que tengo tantas cosas en el closet que cuando menos los modelos viejos... Sí, porque quiere comprar modelos nuevos, porque o sea, no te hagas plata que no tiene, sabías, la gaviota tiene plata, mucha y escondida. Exacto, lo que pasa es que, como dices, este señor también era de los que se benefició, que andaba obvio, ahí de conflicto nalga de caliente en los aviones que usted y yo y los mexicanos estuvimos pagando. Usted trabajó para pagarle a este señor Florido un viaje a París. Oye, pero ahorita que estamos hablando de Peña Nieto, ¿ya tendrán la foto de la supuesta novia? A ver, ay, si Dios la pueden mío, mandar, comadre, por favor, la novia de Peña Nieto. ¿Se va a parecer ¿tenemos a otro? Tania Ruiz o se va a parecer no, a la gaviota? No, se parece a Kate, a la princesa Kate. No de Peña digas, Nieto. A ver, serio, si. Dale, Mayra, manda. Bueno, manda, ahorita a ver si ya buscalo. No la van a... nos la están preparando, comadre. Pero tenemos una foto... Ahora en minutos. Bueno, pues vámonos, mis queridas comadres, porque en la Casa de los Babosos, comadres, que está dando tremendamente rating, ¿se acuerdan que pusieron a este señor Quevedo? Que el día de ayer tuvimos precisamente a una ex integrante de este tipo de realities que dijo que le había amenazado y lo llevó hasta las autoridades. Y Elisa, Nadia Rubisky dijo que Pablo Quevedo entraba ahí por necesidad y hoy acaba de confesar en People en Español que entró... Métete la cabeza por, acá cuando no estás hablando así. Entró, que Pablo Quevedo entró a la Casa de los Famosos por necesidad, está muerto de hambre. Bueno, pues ahí les va, bueno, y aparte que ya les dijimos desde el principio que es hiper controversial, él habría también hecho un trío y se hizo violento, un escándalo. Porque por lo que entendemos, pues le... pareciera que tiene, que es bisexual. Pero aquí la situación, mis queridas comadres, es que el día de ayer nos dieron tremendo show porque se metieron a bañar, obviamente se llevaron a la divaza, estuvo Romen y Clovis bañándose juntos, ahí lavándose las cambochas. Esto fue lo que ocurrió. Vean, ahí se quita la ahí está ropita. La divaza, que bueno, es abiertamente gay. Vean, ayudándole a quitarse la camiseta. Pero está esto chicha, lo... calientita. Mira, Lupillo, vean. Lupillo espiando. A mí déjenme entrar Lupillo también. ¿Querés entrar a comerte la divaza? Ay, vean cómo se está lavando ahí el pelito. No, no, no. Los Rivera dice... son medio raros, ¿eh? Mira, ahí también estaba asomándose la... ¿Cómo lo se está llama? Bañando la divaza la con un jabón. La venezolana, que dice... No, dejan de entrar, manetas. ¡Ay! ¡Señores! ¡Ay! ¡También se mete ella! No, 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 no. No. Y sacaron a Guti. No, vean. ¡Ay, ahí pero qué! Lupillo debe estar desesperado por meterse ahí como. El ranchero le gusta todo. Ay, le gusta la diversión. Señoras y señores, tal, qué fuerte. Bueno, está re fuerte la Casa de los Famosos, ¿eh? Me encanta. Oigan, comadres, pero ayer es que yo estoy conmocionada. ¿Se acuerdan que les dimos a conocer que había ratas en la Casa de terrible los Famosos? No los integrantes, comadres. Ratas, ratones, de verdad. Yo quiero volverles a repetir este video porque me quedé con a el ver, ojo cuadrado, comadres. Vamos a ver. Adelante. Vean ustedes, ahí está Geraldine Bazán. Ay, mamá, ya dije a mi mamá que no se... ¡Ah!
Horrible, horrible. ¿Qué te pareció ahí, comadre? No. Me digan que es una ardilla porque no tiene la cola esponjada. Eso es una ratota, comadre. Horrible. ¡Qué asco! ¡Qué miedo! No. La verdad que yo no sé cómo viene ahí. Ah, venga, cámara para acá porque quiero presentar algo. Porque la gente está diciendo que no era nada malo que el hijo de Lili Estefan abrace a un amigo. Ya está y salió del closet el hijo de Lili Estefan. No me digas cómo fue. Ya salió, ya confesó todo. Porque hoy es el cumpleaños de Lili. Y yo creo que de regalo le hizo hasta una foto presentando al nuero, al yerno. Vamos a verlo, bonito, por favor. ¡Qué padre! ¡Ay, me encanta que se libere! Ahí está. Lorenzo, ¿alguien de tú flotando a este niño? ¿Alguien que le dé un flotador a este niño? No, pero ahí no lo está presentando, nada más está con su amigo. No, está bien, ya está, está bien, me parece bárbaro. Pero eso no es porque, mira, yo de chismosa, fíjense lo que nos logra el chisme cachetón. Tú no pones fotos de Instagram todo el tiempo con un amigo. Eso es lo que les iba a decir. Salvo que del Castillo con la otra, con Jessica Maldonado. Bueno, eso es lo que les iba a decir, mi querido Javier. Te comento. Me fui de chismosa al Instagram del chico. Ya ven que él es una figura pública porque es DJ, es artista. Y precisamente con este joven se ve que tienen años de conocerse y aparecen no nada más en esa fotografía, en muchas fotografías juntos. Ahora, ¿esa fotografía es reciente? Sí, la posteó ayer. O sea, el chico ya está... no, bien, no importa, igual, felicidades, Lili. Sí, ahora, en minutos, el maltrato del gordo al personal, a los empleados. El gordo cobra 2 millones de dólares cada mes. Entonces, para que él vea por qué maltrata a sus empleados, la verdad que es una cosa muy desagradable. Espero que no lo demanden. Señoras y señores, Laura Zapata dijo lo que muchos sospechábamos. Recuerden que el desaparecido y en paz descanse, Nicandro Díaz... ay, Dios mío. Nicandro Díaz era... Esa nota está bien buena. Nicandro Díaz fue el que trabajó y puso en México a Damari López y también a otras, pero parece que se comió... Háblenle a Thalía. No me robes espacio, que vos ya te ponchan mucho. Señoras y señores, ahí va. Thalía estuvo con Nicandro Díaz. Me desilusiona mucho, porque si Nicandro estuvo con Thalía... Es uno de los productores típicos de Televisa, uno más. Y en paz descanse. La mayoría de mis telenovelas las hice con el productor Valentín Pimstein. Y ahí tuve el gusto de conocerlo, a Nicandro. Yo hice con él 2 telenovelas y era una gente padrísima. Pero además de lo que yo me recuerdo es que siempre en su oficina tenía dulces y chocolates. Bueno, él de alguna manera tuvo así como un leve romance con Thalía. Y entonces, bueno, pues tuvimos cercanía. Madre, esto es muy fuerte que lo diga Laura. Yo creo que lo vamos a volver a poner. Es una exclusiva de Carlos. Muchas gracias, querido. Me parece súper fuerte porque Thalía es una señora casada y cada vez le salen más galanes, comadres. No estuvo, pero ¿con cuánto estuvo? No decía. Bueno, el músico decía que había una. El tigre decía, hay una hilera ahí. Bueno, supuestamente, pero déjenme decirles algo. A ver, él murió a los 61 años. ¿Thalía cuántos años tiene? A ver, me busca por favor allá en cabina la edad de Thalía. No, hay que ver a qué edad se la agarró a Thalía Nicandro Díaz, por eso, porque si no... No, corazón, es al punto de lo que voy. ¿Es menor de edad? No, te explico por qué, porque a lo mejor cuando se la agarró, ella tiene 52. Entonces quiere decir que no había mucha diferencia de edad, entre comillas, nada más 9 años. Claro. Ahora, aquí lo que tendríamos que investigar, si en ese tiempo... estaba el señor Nicandro casado. Esa sería la investigación, a ver si la gente Mayra y Alejandra nos ayudan. Y vamos a poner nuevamente, porque yo me quedé con el ojo cuadrado. Adelante, pónganla de nuevo con voz y todo. Es la voz de Laura Zapata, la hermana de Thalía. No, sí, no es que le hizo, es un periodista, Carlos, ni un comentarista. Es la hermana, la más cercana a Thalía en toda su carrera, es Laura Zapata, miren. La mayoría de mis telenovelas las hice con el productor Valentín Pimstein. Y ahí tuve el gusto de conocerlo, a Nicandro. Yo hice con él 2 telenovelas y era una gente padrísima. Pero además de lo que yo me recuerdo es que siempre en su oficina tenía dulces y chocolates. Bueno, él de alguna manera tuvo así como un
leve romance con Thalía. Bueno, él de alguna manera tuvo así como un leve romance con Thalía. Y entonces, bueno, pues tuvimos cercanía. Si hay algo que yo creo, Laura puede ser un pedante para muchos. Laura nunca miente, siempre dice la verdad. Le gusta decir la verdad. Ahora, yo voy me a quedé con el ojo cuadrado. ¿Puedo contar algo de Nicandro Díaz, Elisa? Sí. Vimos a Andrea. Pero no feo porque. No, no, de ella no es feo. Vimos a Andrea Legarreta llorar como una marrana por Nicandro Díaz. Como una Magdalena, ¿no? Una Magdalena, porque le había dado su primer protagónico con la maestra Lupita en esa famosa novela. Y ahora que ella hizo casting y que fue elegida por Nicandro y todo eso. Ahora, Elisa, y música de atención, parece que. Terminó, no la quería Nicandro Díaz Andrea Legarreta, porque no daba para el papel, no daba para el papel. Y en ese momento, la mujer de Bernardo, el productor de Televisa, la estaba buscando para cagarla a golpe a Andrea Legarreta. Y entonces Bernardo le dice, tienes que ponerte a trabajar y esconderte en una novela y a ponerte a hacer. Y Bernardo llamó a Nicandro Díaz y dijo, ponla. Supuestamente llamó. A Nicandro le dijo, tienes que poner a huevo a Andrea Legarreta como la maestra Lupita en la novela. Y ya le habían cortado el pelo y ella había ido a TV Notas a decir que le cortaron el pelo para el casting y que después no la habían dejado. Y la tuvo que meter Nicandro Díaz, Andrea Legarreta a huevo por Bernardo Gómez, el jefe. Supuestamente. Supuestamente el jefe de Televisa. Y que además faltaba, no hacía bien el papel, a que de lejos tomaban a veces las tomas porque no venía Andrea Legarreta a grabar. Para que vean la hipocresía de esa cadena, ¿eh? ¿Verdad que? Mira, hoy es un asco. Sí, pero Lucerito, yo todavía sigo impactada con lo de Thalía. Digo, aunque había nada más 9 años de diferencia, comadres, digo, sí, era un hombre mayor, pero no que anda con un viejito como lo que van a ver más adelante de la ahora esposa de Marc Anthony, de lo que se supone que tuvo este romance con un señor que le ganaba con 61 años. Pero el punto de esto, quisiera que le digas, Lucero, a las chicas de contenido que investiguen si en ese tiempo Nicandro estaba casado. Claro. Eso es un punto súper importante. Y déjenme contarles, mi querido Javier, que precisamente el hijo de Marc Anthony fue exhibido por su madre. Y la gente se le vino encima porque está hermoso como la mamá, es muy bonita, parece un muñequito. Pero ¿cómo la ves, Javier, que la gente le empezó a decir que el papá no era Marc Anthony? Es que no se parece, Elisa. Con F de foco fundido. ¿A vos te parece que se parece a Marc Anthony? No, se parece a ella, gracias a Dios. Pero vamos a ver. Dicen que tremenda belleza no puede ser de este papá. Y es que después de que la esposa de Marc Anthony publicara esta fotografía en las redes sociales, las burlas no se hicieron esperar. Pero bueno, no es un secreto que Nadia Ferreira tiene gustos diferentes. Antes de Marc, se sabe que supuestamente anduvo de novia con un viejito millonario llamado Mario López Estrada. Así más o menos como Marc, un poquito más mayor. 61 años tenía más que ella, nada más. La orgullosa mamá mostró esta foto de su bebé cual ángel bajado del cielo. Y aquí, los comentarios de los internautas. Por eso Jennifer López decía que no era hijo de Marc, pero salió lindo. Sangre guaraní. Suerte salió a la madre. Hermoso bebé. ¿Quién será el verdadero padre? Porque a la calavera viviente no se parece nadita. ¡Au! ¡Oh, divino! Igualito a la mamá. ¡Qué hermoso príncipe! Sacó los ojitos lindos de mami. Igualito al padre. ¡Qué suerte tuvo esta criatura que heredó la piel y los ojos de la bella Nadia y no del padre! Voy. Señoras y señores, a ver, le dijimos que antes de que se case esta Ferreira con Marc Anthony, había otro candidato millonario mexicano que la estaba coqueteando y ella lo pensó de no pero casarse no con Marc Anthony. No era el viejito, era el hijo de Slim que la estaba. Supuestamente el hijo de Slim la estaba coqueteando y ella lo pensó, dijo: me voy con un Slim. O me voy con un Marc Anthony, pero como ella quiere ser famosa, dijo, mejor con Marc Anthony. Ya había estado con el viejito centroamericano que tenía galerías. No, esto está confirmado, yo lo confirmé con una periodista paraguaya. O sea, ya es un hecho de que estuvo con un señor que le ganaba con 61 años. Eso ya está, esto está confirmado porque yo contacté a una periodista que conoce a la mamá de la Ferreira
Y sí se sabe del viejito que tenía galerías, tenía shopping, como estos shopping que hay en México, ¿cómo se llama? El Alcántara, ¿cómo era? Pero a lo mejor a ella sus gustos de Nadia, mi amor, son que le gusta el color verde, el dólar. Bueno, primeramente, bueno, aparte de eso, pero a lo mejor trae un rollo con su papá, está buscando, no papá, está buscando tatarabuelo. Pero nunca un tatarabuelo pobre. Porque también, mi abuelo era, a ver, era pobre. ¿Cuántos años le gana Marc Anthony a ella, por favor? Chéquenme esa parte. Bueno. Porque a mí me parece. ¿Usted qué cree? Como ¿es que... el hijo de Marc Anthony? No. ¿Se parece? No. Sí, sí, claro que sí, gracias. Bueno, hay que verlo desnudito, porque Marc Anthony ya sabemos lo que volvía loca a Sheilo. Bueno, pero vamos a ¿vamos ver a recibirla? La nota. No, pero espérate, vamos a ver la nota, no la hemos visto. Sí, ya la hemos visto. Elisa no está bien hoy, ¿no? Está descompensada. ¿Tomaste es que la pastilla? Denle la pastilla a Elisa. Es que me vuelve loco, les voy a decir, o sea, a ver. Cuando me están hablando acá con el chicharo, yo me desconcentro. 31 años. Tiene 31 años ella. ¿Y él cuántos años tiene? Ah, 31 años más. 31 años más, Marc Anthony. Y él tiene 55. Pero déjenme decirles algo. Él está avejentado. Sí, pero no se compara como que ya va avanzando porque el otro señor tenía 61 años. Claro, va cada vez con menos edad. Pero bueno, señoras y señores, aquí está ella, la reina de los Realtor, la reina de los departamentos de California. Hola, no puedes perderte sus consejos. Qué guapa. Porque María, ya muchos bienvenida. Tienen su casa ¿Despazo? Propia. Tomás alto, por favor, qué bonita eres. Mira cómo te quiere, Tanguito. Te conoce hace mucho tiempo. Oye, compadritas, pues antes de entrar al testimonio, porque tenemos un testimonio, o primero platicamos del testimonio de la casa y luego. Como tú quieras. La pregunta que nos trae a todos aquí en California, comadres, que sacaron, ya ven que cuando tú vendes una casa, quien la vende tiene que pagar 6% de comisión, que es para la gente que tú contratas para que te la promocione, y el otro 3%. Para el agente que te presenta al comprador. Cliente. Exacto. Imagínense que ahora nada más sería el 3%, pero después te vamos a preguntar por eso. Primero quiero ver este testimonio de esta comadrita. Ana Pascual. Ella vio el programa aquí. Ella vio el programa con ustedes. Me llamó, nos hicimos la primera cita por Zoom. Y bueno, empecé a enseñar casas. Pusimos una oferta, había 3 ofertas más, la conseguimos y le conseguí $10,000 de rebaja. ¡Epa! Vamos a ver, Ana Pascual, una comadrita nuestra que eso, ya. Eso está padrísimo. Está soñando. Porque un amigo que ahorita quería comprar una casa, pero estaba súper enojado porque dice que el Realtor no le ayudó y que no le aceptaron la oferta que agarraron. Bueno, es que la ¡mándamelo! Oferta te la aceptan cuando hay un buen Realtor. Vamos a ver el testimonio. Ah, a ver, sí. Vamos a. Hola, mi nombre es Ana Pascual. Le mando un saludo y un abrazo enorme a Elisa y a Javier. Quiero platicarles un poco sobre el gran trabajo que hace Ana Cecilia. Gracias al maravilloso trabajo que ella hizo, nosotros tenemos una casa. Estamos muy felices, muy agradecidos y quisiera recomendar a todos los que estén buscando una casa, que estén con la intención de comprarse una casa, que llamen a Ana Cecilia. Ana Cecilia es la mejor realtor que he conocido. Nosotros intentamos ya desde hace 8 años que hemos estado buscando casas y habíamos intentado con 3 realtors anteriormente y siempre era como nos daban a entender que nosotros no podríamos encontrar casas donde queríamos comprar. Y cuando me contacté con Ana Cecilia, ella desde un principio me dio esa confianza y ella nunca me dijo, no creo que puedas, o aquí no es posible para ti. Ella siempre fue, ok, ¿quieres ahí? Ahí lo buscamos. Bueno, comadrita, mi amor, bueno. Anita, te mandamos un beso. Qué padre que por medio de este programa te pudimos servir en algo. Correcto. ¿Cómo? Y con descuento de $10,000. Wow. Así que. Buena. Ahí tenés los números. Rápidamente, ¿cómo está la compra y venta aquí en? El mercado está calientísimo y el inventario está más delgado que la bebida de una supermodelo. Delgadísimo. ¿Por qué? No hay inventario. No hay inventario. Entonces, entre menos inventario, pues la gente quiere más y más. Entonces, lo que pasa es que
Al no haber inventario, la gente pone una oferta más alta y más alta y más alta y la propiedad se eleva de precio. Entonces, okay, ahorita... Entonces, ahorita hay pocas casas. ¿Es momento para poner tu casa a la venta? Totalmente. Y sobre todo los vendedores que están fuera del estado, es momento de maximizar y capitalizar su inversión, ya sea que quieran reinvertirla o que se vayan a la playa a descansar de una bebida favorita, ¿no? Entonces... Ahorita. ¿Y los intereses cómo están? Los intereses para FHA están en 6.25% con altitos, un, ¿no? Con está, comparados con el año pasado que estaban a 8%. Bajo, sí, cierto, no, están bajando. Wow, qué bueno. El interés bajó. Para mayo se van a volver a juntar la Reserva Federal y decidir si van a bajar o no. Mi pensamiento es que van a bajar, porque acuérdense que estamos en elecciones. Ah, hay elecciones, van a bajar. Oye, los demócratas. ¿Y tú crees que van a bajar el valor de las casas en Estados Unidos y sobre todo en California? No, el valor de la casa no se espera que baje. ¿Por qué? Porque la mayoría de las casas en todo Estados Unidos, más del 50% ya está pagada por completo. El otro 30% tiene una plusvalía de más del 50%. Wow. Y el resto son los que acaban de comprar. Y como pueden ver, las propiedades siguen subiendo. Las propiedades no van a caer. Ellos piensan que con todo esto de que la comisión ya no la va a pagar el vendedor, las casas van a bajar. A ver, aquí yo quiero hablar de algo, mi amor, me voy a tomar más tiempo porque esto es bien importante. Lo siento, allá en cabina no me presione porque luego me equivoco. Okay. Javier, yo desde que te conocí, Javier, tú vivías antes la vida loca y desde que estamos juntos yo te he hecho mucho hincapié que ya no somos unos niños y que tienes que comprar tu casa. Un millennial. Bueno, espérame tantito, Javi. Yo sé que tenías allá un super departamentazo en Miami. Que Miami fue... Sí, pero ya es momento, ¿sí?, de que empieces ya a ver para tu vejez. A mí me gustaría muchísimo, Javier, que ahorita con esta super noticia que nos va a dar Ana, que hay una ayuda del 20%, sí, lo aproveches y que ya te hagas de tu departamentito, de tu casa. Sí, ¿qué uno más tiene que tener un techito? Porque uno ahorita está joven y está saludable. Gracias a Dios. Pero ya lo tienes que hacer, Javier. Bueno. A ver, explícale cómo está esta ahora en abril viene la ayuda del 20% de ayuda para el enganche. Quieren incentivar a la gente precisamente a que sea dueño de casa. Todo lo mejor sería eso. Esto viene del gobierno. Sí. Ahorita hay que meter ya la solicitud porque en la primera semana de enero van a escoger. Esto es por lotería. El año pasado, en dos semanas, se fueron 300 millones. En esta ocasión van a dar 500 millones, pero va a ser por lotería. Y puedes, por ejemplo... Hay que mandar la solicitud ya. ¿Tienes que tener bajos ingresos para entrar o cuál es el nivel de ingresos que tienes que tener para participar? No necesariamente. Dependiendo del área en la que te encuentras, es el monto que te van a dar. Aquí en Los Ángeles tenemos el monto más alto. Entonces, que si él vive en una buena área como Toluca Lake, le van a dar... un poquito más porque puede calificar por más. Y acuérdense, el 20% que te van a dar, no te van a cobrar los intereses, no te van a cobrar pago de eso hasta que tú refinancies o vendas. Ok, quédate acá, quédate en el programa, porque después voy a hacer la solicitud. Bueno, pero Javier, ya hazlo. Ahora, otro, antes del teléfono, ya por último. Hay un escándalo ahorita en California, comadres, porque se está diciendo que ya perdieron los vendedores de casas y que ya el 6% que tenía que pagar la persona que vendía su casa entre los dos agentes, el del cliente y el que la ofrecía, ya terminó y que nada más va a ser el 3%. ¿Qué está pasando? La Asociación Nacional de Bienes Raíces tuvo una demanda y ya llegaron a un acuerdo, aunque no aceptaron que ellos hicieron nada mal, pero pagaron 418 millones. ¿De dólares? Sí. Y lo que está peleando ahora o lo que va a pasar en los siguientes dos meses es que ya no van a ofrecer comisión para el comprador. ¿Qué significa esto? Que ahora el comprador va a tener que pagar la comisión de la gente que antes era pagada por el vendedor. Me parece justo. Sí y no, porque mira, el comprador apenas está juntando todos sus ahorritos para poder venir con un buen enganche. Aparte de eso, le vamos a poner encima el costo de nuestros servicios. A mí se me hace que... No está justo. Que no debería ser. A mí se me pero hace... Eso ya es una ley, ¿no? Y ya lo aceptaron, mas sin embargo, todo es negociable. Acuérdate que las comisiones, precisamente la demanda fue porque tienen que ser negociables. Lo que va a pasar, por ejemplo, Javier cuando quiera comprar, vamos a firmar un contrato que él me va a pagar, vamos a decir, el 2.5-3% del precio de compra. Cuando Javier meta la oferta... Él, como comprador, va a poder pedirle al vendedor que me pague mi comisión. Uh-huh. Si mi comisión no la acepta pagarla a ellos, entonces lo tiene que pagar él.
Okay. Me encanta. Muchas preguntas que tengas ahí al teléfono para que ustedes ya le hablen directamente a ella para no hacer teléfono descompuesto. Ahí la llaman Ana 818-414-2689. Gracias, Ana Cecilia. Sí, acuérdate de que hay 10 cosas que hacer antes de comprar o vender. ¿Qué? La primera, llamarme. Muy bien. Yo me encargo de las otras 9. ¡Ay, me encantó! Señoras, señores, cámara acá, por favor, a ver, porque Lorena Herrera, señores, la pelea de Siempre Reinas 2, aquí estoy a mi cámara, por favor, para concentrar la noticia. Vamos a ver, la Lorena Herrera, que está en Siempre Reinas con Lucía Méndez y con Dulce, se armó tremendo pedo. Bueno, vamos a la nota, dale. Te volviste una chica reality también con Siempre Reinas. Cuéntanos qué pasó ahí con Lucía. Ya, y más a la experiencia que tuve en la primera temporada, que tengo y la conozco y todo esto, pues preferiría abstenerme de hablar de ella, definitivamente, ¿no? ¿Temes que te demande? Como te lo digo. Mira, lo único que te puedo decir es que yo soy una persona que no acostumbro a expresarme mal de las demás personas. Nunca. Que yo en la primera temporada, cuando acabó, yo solamente me expresé bien de ella, pero también puedo comprender. No comprender. Respeto, porque no lo comprendo. Respeto que haya gente que no le gusta que hables de ellas, aunque hables bien. Entonces, como me merece ella respeto, no es verdad. ¿Hubo cachetadas, Lore? ¿Hubo cachetadas? ¿Puedes hablar, Lore, de cómo te hizo sentir a ti este reclamo? Hablando de ti. Pregúntenme de mí y pregúntenme de lo demás, de lo demás del reality. ¿Qué palabras para Dulce ahora, pues, que está hospitalizada y ella se ha visto muy en malita? ¿Qué palabras? Le mandé un mensajito, le deseo todo lo mejor. Ella es una mujer muy, muy fuerte. ¿Es publicidad o realmente ya se no están agarrando del chongo? El show ya está en Netflix, comadre. Pero el día de ayer le hablamos a Lucía Méndez. ¿Se acuerdan que le estábamos marcando precisamente cuando termina el programa? Nos llama ella y pareciera, según lo que ella dice, que realmente está bien enojada con Dulce y que se acabó la amistad. Adelante. La vi como loca cuando no te dejaba hablar y creo que el show está muy fuerte, mi querida. Sí, está muy fuerte y ve como Dulce dice que yo ególatra y que yo la insulté. Y todo lo de Dulce y Jorge es una estrategia, es mentira. Cuenta ella, nunca enseña ni los audios ni el WhatsApp. Pero entonces están mintiendo, vos decís que Dulce está mintiendo. Porque Dulce está mintiendo. Entonces es una realidad que la amistad entre ustedes ya terminó, porque mucha gente pensábamos, yo también me uno, que... No, es que cómo vas a tener una amiga que la invitas a un proyecto importante, porque son 190 países dobladas, no sé cuántos idiomas, y vas a entender que ella, con tal de hacerse la víctima y de notarse, se pone de acuerdo con Jorge Flores. Jorge Flores llega y le dice que yo le digo esto, que yo le digo foronga, que yo le digo no sé cuánto, de la nada. Ahí en el reality le digo, si esas son mis amigas, ¿para qué quiero enemigas? Y dime una cosa, Lucía. Que dije en el reality que es una estrategia. Wow. ¿Y cómo te sientes tú? Una estrategia fuerte y sucia. ¿Cómo te sientes? Eso es la realidad. ¿Cómo te sientes tú que le invitas a este proyecto después de que te había ido bien mal con lo de Laura Zapata y pues pierdes una amiga? No me fue mal porque realmente, mira, te voy a decir una cosa. Antes que nada, mi reina, es un show. Esto es un show. Es un reality show. ¿Se acordarán de la casa de los famosos? También era el club infierno, ¿no? ¿O no? Sí. Y todos eran estrategias y decían y subaban y ahora te vas a insultar y te vas a hacer. Claro, era un equipo. Todo esto es un show también. Así como Dulce llegó con una estrategia sucia, planeada. Sí, pero pará. Para que yo sea la mala y ella la buena, ¿me entiendes? También Lorena llegó a sacar las uñas, a notarse, a decir, y todas, no, si Lucía no tuviera ego, no, si Lucía no quisiera estar en medio, no, si Lucía no sé cuánto, sería más feliz. Si se dan cuenta, es Lucía. Entonces, ahora, pero, para, Lucía, vos demandaste a Laura Zapata para que no hablen de ti, y eso fue legal, o sea, no fue un reality show. No, es una orden de restricción, mi amor.
Laura Zapata dice que prefiere estar rascándose la argolla en su casa que estar contigo en el programa Siempre Reina. Bueno, a mí no me interesa lo que ella diga. Ten en cuenta que yo no voy a hablar de ella para nada. Yo escojo mis batallas y no me interesa hablar de ella. Y ahora que Dulce está en el hospital con un tumor, según lo que dijo Mejuto, en el hígado, ¿no sería buen momento para una reconciliación? Comadre, yo le hablé. ¿Y qué te dijo? Yo le hablé entendiendo que este es un show, entiéndeme. Uh-huh. Ella está llevando todo el rollo de que golatría, que soy esto y que soy lo otro. Se lo tomó en serio. ¿Y qué te dijo? No, nada. Yo le mandé, oye, Dulce, me encanta la idea, o sea, quiero que estés bien. O sea, lo del reality es un show, no, o sea, bla, bla, bla. De verdad que te deseo lo mejor de corazón. Y lo mandó a de primera mano. A que lo pusieran. ¿Pero por qué? Si eso es algo íntimo. No sé, me quedé helada. No. De primera mano. Y de primera mano dijo, es muy buen detalle de Lucía. Pero después ella declaró que no estaba tan contenta de que yo le hubiera hablado, de que para qué le hablé, porque quiere seguir la publicidad o el rollo fuera del reality. Sí, a la gente, no sé por qué, tú te pregunto qué crees que tengas tú en tu personalidad que les gusta ponerte a ti como la diva y como la villana. Pasaron muchos años para que tú pudieras demostrar que lo de Madonna, lo que decías, era verdad. Ahora con este reality, ¿cómo te sientes que la gente siempre, si a alguien le van a echar la culpa, es a ti? Pues no lo sé. La verdad, yo creo que les gusto, ¿no? Para agarrarme a mí, para que haga la polémica, para que yo sea la diva, que yo sea la que tengo ego. Yo lo de Madonna no me lo creyó nadie, pero ya viste que no era mentira. No, y también te vimos en esa demanda donde... En esto que te estoy diciendo de Dulce. O sea, vos tachás de mentirosa Dulce. Sí, está mintiendo. Mira, en un reality la producción marca estrategias, ¿ok? Y tú juegas como quieras jugar. Cada quien juega como quiera jugar. Entonces, ella llevó un juego fuerte y sucio, mintiendo. O sea, porque de alguna manera yo no creo que si alguien llega y le dice... Es que fíjate que dijo esto de ti y te insultó y mira, ve lo que me mandó, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo 40 años de amistad con alguien, yo voy y me enfrento a ese alguien. Y le digo, oye, ¿por qué hablaste así de mí? Ay, comadre, imagínese, bueno. 40 años de amistad. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo te lo digo por experiencia ya en el reality, comadres, a la hora de que te enchilas y que estás quedando en evidencia con todo el público que están viendo la parte oscura, porque volvemos y repetimos, hay psicólogos que les dice a la producción cómo detonar a los integrantes para que saquen su peor versión. Pues no está fácil. No está fácil, Elisa. Está cañón. Y que ella le haya dicho, o sea, ya de manera personal, porque está en el hospital, oye, ¿estás bien? Y que esta se lo haya mandado al programa. Sí, no está bien. Señoras, señores, lo que viene en camino, en Chisme No Like, si empezás a compartir, a darle like. El minuto llega desde Buenos Aires, Argentina. El hombre que más sabe del protocolo real. Nos va a decir la posta, como dicen los argentinos, la verdad. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? Se habla de muchas cosas. Elisa, hay una nueva versión que acaba de salir hace poquito que dicen que lo que están haciendo con Kate es prepararla para ser reina. Y que la están con psicólogos, psiquiatras, para que no le pase lo de Lady Di. Y que ya se va Carlos a abdicar y que William y Kate serán los reyes. Y las están preparando. Pero esa también es una están versión. Diciendo que se acaba la monarquía. Acuérdense que sacaron por peteneras al tío de Kate Middleton del programa Gran Hermano del Reino Unido. Cuando dijo él, se debería de terminar la monarquía. Y dicen que el hijo del príncipe Guillermo no va a lograr a convertirse ya en rey. Ya lo ven como rey. Y que se cumpliría la profecía de Nostradamus. ¿Que será Harris ustedes. El nuevo rey? Bueno, Nostradamus dijo que Harris. Se acababa y que ya no volvía a posar sobre su cabeza la corona el hijo de él,
del actual rey, el príncipe Carlos, o sea, Guillermo, el esposo de Kate. Bueno, todas las fotos de la realeza hacia atrás, todas fueron trucadas, hasta de la misma reina y el mismo Juan Carlos. Señores, ¿y por qué si fueron trucadas o editadas, manipuladas? ¿Por qué le armaron tanto pedo a Kate? No, porque ahora se está descubriendo todo. Pero las para grandes que vean la incongruencia y lo malos que son ahí. Vamos a ver el informe, porque hasta Trump quiere deportar a Harry. Señoras y señores, se desmorona la corona. Informe especial, y ya viene el rey del protocolo a decirnos la verdad. El imperio inglés, la corona se desmorona. Las muertes, las enfermedades, el silencio y las mentiras están acabando con la poca credibilidad que aún les quedaba. Cuando el reino hizo que Kate confesara la semana pasada que había alterado digitalmente una foto suya con sus hijos, el mundo se les vino encima. Para rematar, The Associated Press, Reuters y Getty y otras agencias retiraron la imagen, alegando que había sido manipulada indebidamente. Una vergüenza. Tras esa aparente inocente edición, considerada el gran pecado de Kate, las agencias de noticias aprovecharon para empezar a examinar las fotos de la familia real tomadas por la princesa en busca de otros casos de manipulación, y no tardaron mucho en encontrar algo. El lunes, Getty Images puso una advertencia editorial en una segunda foto tomada por la princesa Kate Middleton, esta vez una imagen de la reina Isabel II, rodeada de sus nietos y bisnietos, en uno de los salones del Palacio de Balmoral, en Escocia, diciendo que la imagen había sido alterada antes de ser publicada por el palacio. La agencia fotográfica Getty Images examinó la imagen, que fue formada en agosto del 2022 y publicada por el Palacio de Buckingham el 21 de abril del 2023 para honrar la memoria de la difunta Isabel II, quien habría cumplido 97 años ese día. Se encontraron 19 signos de alteraciones en la imagen. Algunas inconsistencias identificadas son desajustes. La falda y la manta de la reina no coinciden, al igual que el sofá en el que está sentada. Elementos repetidos. Los mechones de pelo de la princesa Charlotte parecen haber sido copiados y pegados. Efectos borrosos. El borde del hombro del príncipe Luis está borroso y parece superponerse al fondo. Incongruencias de iluminación. La iluminación de algunos miembros de la familia real no coincide con la iluminación general de la imagen. Las rarezas no acaban ahí, pues Getty también indicó que el sofá verde donde todos están sentados también presenta una desalineación, además de una mancha negra tras la camisa de George. También se puede apreciar una mancha negra junto a la oreja de Luis y una irregularidad de colores tras su silueta. En un comunicado de la agencia de noticias dijo que, de acuerdo con su política editorial, han colocado una nota del editor en una de las fotografías donde la imagen ha sido optimizada digitalmente por la fuente. Pero mientras el mundo se le fue encima por ese terrible pecado, a otros como el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, todo el drama alrededor de la foto editada les parece una exageración. Eso no es la gran cosa. Mira a los actores de cine y cuando los conoces dices, ¿es la misma persona de la foto? Vi la foto y en realidad fue una edición muy menor. No entiendo por qué hay tanto alboroto por eso. Es un momento difícil en el que, ya sabes, realmente iban tras ella. Y es que en realidad el secretismo detrás de lo que verdaderamente está sucediendo con Kate ha generado mucha rabia. Todos quieren saber dónde está y qué le pasó. Eso ha provocado otras graves situaciones, como lo que sucedió en la clínica de Londres, donde sufrió una violación de seguridad a los registros médicos, luego de que se dice que miembros del hospital intentaron acceder a los registros privados de Kate en busca de la verdad sobre la situación de su salud. Mientras todo esto sucede, apareció el príncipe William durante un acto en Sheffield sobre el desarrollo infantil para hablar de su esposa, como si nadie estuviera ansioso de saber qué es lo que está pasando. Estamos entrando en territorio de mi esposa. Tendría que estar sentada aquí para escuchar esto.
Bueno, señoras y señores, llegó el momento más esperado porque es el hombre más buscado en este momento en todos los programas de América. Acaba de llegar de Europa, o sea que tiene información fresca y es el hombre que más sabe del protocolo real británico. No hay otro. Él ha estado siempre en los temas más importantes y nos ha dicho siempre la verdad. Rubén Gabaldá, bienvenido a Chisme No Lie. Gracias por... sé que todo el mundo... te busca, acabas de llegar de París. Y Rubén, la pregunta del millón. ¿Por qué después que Kate está hospitalizada no hay un reporte, un comunicado de la realeza y dejaron que entren 200.000 especulaciones sobre la salud de Kate? Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo. Realmente el estado de especulación y el silencio que tiene la Casa Real sobre el tema de la princesa de Gales es, a esta altura, después de tanto tiempo... porque estamos hablando de una princesa desaparecida de la vida pública desde el mes de diciembre, luego de la operación que sufriera, de tal manera que las razones pueden ser múltiples, pero por sobre todas las razones o conjeturas que podemos tejer, la torpeza comunicacional del Palacio de Kensington es hoy en día gravitante dentro de toda esta saga que ustedes muy bien narraron y que tiene en el último aspecto, que es la posible violación de los archivos médicos, es decir, de lo que es aquello que sucedió en la operación de la princesa de Gales, es hoy en día mucho más escandaloso que quizás el truco que se ha realizado diversas fotografías como las que ustedes han comentado en el informe. Rubén, esto es mucho más difícil, o sea, pero de comprender. Para ti la princesa, ¿tuvo una operación? ¿Estuvo mal de salud, sí o no? Sí, la princesa evidentemente está pasando por un estado de salud crítico, físico quizás, y emocional también. ¿Por qué? Porque hay dos razones en esta historia. La primera es la posible separación del príncipe Guillermo por Rose, algo que ya comentamos aquí en el programa hace un tiempo, sobre un amante que es amiga de la reina, o que fue amiga de la reina, muy cercano a Guillermo. Y por lo tanto, esta instancia todavía, hasta se habla de un hijo extramatrimonial. Algo que no es gravitante para la corona, pero porque ha sucedido en otros casos, esto sí es indudable. Recuerden ustedes el manto que está sobre Enrique en cuanto a quién es su padre, sobre un capitán y estas cosas. Siempre cuando hay silencio se dejan las especulaciones a flor de piel y evidentemente la prensa y los especialistas o la persona que está detrás de esta... vida tan particular de los Windsor, escriben en los márgenes de la historia. Y después el tema de la salud, que no es menor, ¿no? La salud física, en cuanto a esa operación, que no trascendió un comunicado oficial, es decir, no sabemos muy bien de qué fue operada, si bien todo el mundo puede sospechar que de nada bueno. Son las dos instancias, las dos posibles instancias que llevan a este silencio. Rubén. Y acá, para argumentar un poco más, es lo siguiente. O está muy delicada de salud, que es lo que yo creo realmente, o está en un despecho como mujer tan grande que al saber que su silencio es la manera más profunda de lacerar al príncipe Guillermo y a toda la familia real, en un contexto que tiene agravantes. ¿Cuáles? Primero, el estado de salud del rey. Carlos III está en una situación crítica de salud, que le limita la vida pública y la jefatura de Estado. Por lo tanto, Guillermo es el príncipe de Gales, el próximo rey de Inglaterra, y por lo tanto ella es la próxima reina consorte, es decir, el rol que está ocupando ahora Camila. La torpeza de la Casa Civil que acabamos de mencionar y esa instancia de futura reina, una reina que, estamos hablando de Kate y la posible asunción del trono de Guillermo por abdicación del rey o por un desenlace fatal en la vida de Carlos de Inglaterra, una persona que no fue preparada como sí lo fue Guillermo. Entonces Guillermo sí puede salir airosamente de declaraciones como la que ustedes acaban de mencionar cuando se le preguntó y dijo que no estaba mi esposa presente para contestar, etc. Sale con elegancia de una situación difícil, cosa que ella no sabe manejar bien por su origen, que no es precisamente el de una familia ni noble ni real, y por lo tanto, en este mundo de tecnología y de globalización, cualquier torpeza comunicacional le juega en contra.
Rubén, bienvenido a, como siempre, a Chisme No Lie, siempre que tú estás con nosotros, porque tienes esta especialidad de crítico, siempre lo que nos dices es lo que sucede. Estuviste en París. ¿Qué fue lo que escuchaste dentro de ese núcleo, pues, de gente del jet set? Lo que realmente están especulando que está sucediendo con la princesa. Porque desde que hemos escuchado que hay una doble, desde que supuestamente había hasta abortado, que quedó muy mal, se ha dicho hasta que ha muerto. ¿Qué es lo que la gente del jet set en París te dijo? Bueno, la gente de la alta sociedad de París solamente menciona y toma quizás la historia de los Windsor con relatividad. Porque después de la muerte de la reina Isabel II, para todos los entendidos, no comenten, no se quejen que era el eslogan que la reina había dado a su familia. Se ha desmoronado, como ustedes mencionaron. ¿Por qué? Porque hay un colapso del protocolo prusiano, donde ella bien lo toma desde sus ancestros y que trata de pasarla a su hijo, pero que por X circunstancia no lo hace o no lo pudo hacer a tiempo y de manera correcta, colapsa con la tecnología y la globalización que impera en este tiempo. Ese es un tema. Ahora, el vulgo, la persona común y corriente de Francia, que es totalmente apática a la vida inglesa, no le gusta ni hablar en inglés, esto le es totalmente indiferente. Así que solamente es una... Francia está ligada a la familia real por la trágica muerte de Lady Diana Spencer, así que quizás muchos... En un tono poco feliz, bueno, dicen que quizás sea... Y sobre lo que salió, que es una realidad... Una venganza, pero no una venganza, pero sí una respuesta de lo que pasó con Lady Diana Spencer a una familia que la trató con indiferencia. Y acá viene la ruptura entre el pueblo y el balcón de palacio, que muchas veces no es bien llevado. Lo que sucedió, que es una realidad, hace un día el periódico Mirror había dejado saber que, esto no es una especulación, que en el hospital donde estuvo Kate se habrían tratado de robar los expedientes para saber exactamente qué es lo que le había sucedido. ¿Qué es lo que sabes al respecto? ¿Qué le sucedió y qué opinas al respecto? Hay una investigación interna dentro del hospital, obviamente, en el más alto sigilo, porque esto sí es lo más grave, es que salga la historia clínica a luz. Y cuando se quiere ocultar a través del silencio, más se pone en evidencia las cuestiones críticas de cualquiera. Y en este caso de una familia real, de un rey que está débil y que las fichas del ajedrez se van moviendo mucho más rápido de lo que se pensaba, si bien todo el mundo... sabe que Carlos tiene un reinado transitorio, de transición, por la edad avanzada que tiene, obviamente, y que Guillermo es, además del esperado por el pueblo, el anhelado, el querido, el buscado, el preparado, el natural sucesor de la reina Isabel para muchos, se va a apresurar. Entonces Kate sabe que su rol es fundamental dentro de esta estructura de la Casa Real de Windsor. Ahora bien, la vida pública sigue siendo tomada y llevada adelante por los otros miembros del Consejo Real. Por ejemplo, la princesa Ana y la duquesa de Edimburgo, que está tomando una notoriedad de hacerlo, han hecho en la recepción por los 70 años de la Guerra de Corea, con la conmemoración. Guillermo no estuvo en esa conmemoración de los 70 años, por lo que yo intuyo lo siguiente. Primero, que el príncipe de Gales está altamente afectado, no tan solo por lo que le sucede a su esposa, sino por lo que le sucede a su padre y el advenimiento, quizás mucho más precipitadamente, de la jefatura de la corona, su relación que sigue siendo tortuosa con su hermano y otras aristas que tiene la casa de Windsor, como el escándalo del príncipe Andrés, que hemos referido muchas veces aquí, y también el estado de salud de su esposa. Y acá viene lo siguiente. Para mí, esto que estamos analizando, tratando de encontrar luz entre tanto silencio y oscuridad, es mucho más grave de lo que pensé. ¿Cómo? ¿Por qué? Lo es. Lo es porque hoy un príncipe en este tercer milenio mediático podría echar todas las conjeturas a tierra en 2 segundos, hasta por una instancia como esta que estamos haciendo nosotros, que es una transmisión remota de su teléfono móvil. Claro, no pueden controlar la noticia ya. No pueden controlar la noticia. Se habla mucho sobre la doble, que supuesta doble de la aparición pública en este mercado. Algo que, si fue una doble, es un desastre comunicacional.
Si no lo es la actuación, porque esto también debemos pensarlo así, no somos cándidos niños para que me digan, uy, ahí va la princesa, vamos a grabarla en una fidelidad tan baja y a una distancia tan tremenda. Pero sí, esto fue armado. Es decir, es una torpeza comunicacional gravitante, que en vez de jugarla a favor, le está jugando en contra. Porque hasta el momento que sonríe y demás, todo está totalmente guionado. Ahora, una pregunta, Rubén. ¿Puede ser que la princesa Kate esté negociando? Ok, vos querés ser reina. ¿Vos querés que yo sea reina? Me acabas de meter los cuernos. Nuestro matrimonio es un desastre. Estoy enferma, pero bueno, me preparo, voy y que negocie. ¿O se está resistiendo a decir, no voy a ser reina, no quiero este matrimonio y jaque mate, me voy? Muy buena pregunta, Javier. Siempre se negocia, es decir, esto es un contrato matrimonial, más que una persona pública que se expone a esta instancia y que abandona ya su pasado, es decir, adquiere hasta una nueva página en su vida que empieza a escribir desde cero. Algunos lo saben hacer muy bien, como nuestra querida compatriota Máxima Sorrieta, que en esto es una señora que puede darle clase tanto a Leticia como a Kate y a tantas otras. Siendo plebeya. En esto es una señora y chapó a la reina de los Países Bajos, que viene de un más o menos de algo muy parecido a lo que les ha pasado a estos matrimonios morganáticos, pero que ella ha sabido con sobrada altura llevarlo adelante. Sí, obviamente que hay una negociación, porque siempre en la corte, como en cualquier familia y en el barrio, hay mancebos, mancebas, queridos, queridas y todo lo demás. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que antes esto le costaba la cabeza a cualquiera que lo podía conjeturar, y ahora no, obviamente esto no sucede. Sí, es posible que esto sea lo que está pasando, pero si me permiten una apreciación muy cruel o muy ruda o muy rudimentaria. Adelante, tú eres el rey del protocolo. Para la corona, Kate ya cumplió con lo que tendría que haber cumplido, que es darle sucesión legítima a la jefatura, es decir, al reino. La sucesión está asegurada, es lo mismo que le pasó a Lady Diana Spencer. Ya dio sucesión legítima, ya tenemos al príncipe Jorge de 11 años, a la princesa Carlota de 9 años y al príncipe Luis de 6. Entonces ya está sumamente asegurada la sucesión, y esto es, aunque parezca que uno habla de una cuestión elemental, visceral y carnal, ya dio los hijos que debía dar. Ahora, si se lleva bien o mal con el príncipe, si sabe manejar la vida paralela o no, del futuro rey, ya es una instancia que la va a superar. Y si molesta mucho dentro de la corona, va a ser apartada, obviamente. ¡Ay, qué fuerte lo que estás diciendo! Pero es real. ¿Cómo la apartaron? Sí, como apartaron a Lady Di. O sea, no. Ahora, dime una cosa. Bueno, ¿esto sería el escándalo más grande después de la muerte de Lady Di que está atravesando el reino? ¿O ha habido, por ejemplo, lo de la supuesta acusación de Epstein y la participación del hermano del rey con menores? ¿Qué ha sido lo más fuerte, tú que eres experto en protocolo? Bueno, cuando se destapa una olla, se destapa toda una cocina, digo yo, ¿no? Entonces, ahora hay nuevos artículos y artículos que han reflotado, que en su momento fueron apareciendo y que fueron tapados, fueron apartados y no tuvo mucha trascendencia. Uno que es sumamente escandaloso tiene que ver con el tío de Carlos, el Sir von Battenberg, que, bueno, hay toda una historia que reflota ahora su inclinación hacia jóvenes en ciertos divertimentos. ¡Ay, Dios! Que le da un precedente a la inclinación supuesta del príncipe Andrés también por la misma instancia. ¡Ay, qué fuerte! La pregunta del millón, Rubén. ¿La monarquía puede terminar? Hay banderas amarillas en el Reino Unido diciendo abajo la corona. ¿Esto puede pasar en Inglaterra? Porque no conocemos al pueblo inglés. Desde chiquito le enseñan lo que es la realeza y todo eso. Nosotros no lo entendemos. ¿El inglés puede vivir sin la realeza? No, el inglés no puede vivir sin la realeza. No, va a mantener el sistema porque así lo concibe. Es muy poca el porcentaje de personas que está totalmente en contra de la monarquía. Y les voy a contar de esto de mi viaje reciente a París. Mucha gente anhela la corona nuevamente en Francia. ¿Por qué? Porque el sistema republicano
el sistema republicano no ha garantizado la libertad, la igualdad y la fraternidad que esgrimió la revolución. Por lo tanto, y para resumir esta parte política, no hay un sistema político bueno o malo. Lo que sí hay son buenos o malos protagonistas, ¿no? Han salido imágenes de Macron también, poco deseables, conjeturas. Nunca vamos a conformar ni a contentar a todos. Mientras la gente viva en un estándar de vida holgado, no le importa lo que haga su presidente o su rey. Rubén, para terminar, tengo dos preguntas que sí, para mí son importantes. Quiero tu pronóstico como experto en protocolo real. ¿Regresa Harry o no es momento porque las cosas se podrían poner peor? Y la segunda pregunta que tengo, el tío de Kate lo sacaron del Gran Hermano y aquí pusimos en el programa lo que dijo, que debería determinar la monarquía. ¿Qué opinas? ¿Cómo repercutió esto y cómo afectó esto a Kate? El príncipe Enrique no va a regresar y el príncipe Enrique lo que tiene ahora a su favor es que toda esta saga le está dando argumentación válida a su postura de apartarse en su momento y a tiempo, a su forma y su manera del punto central del conflicto que es Londres. Respecto a lo que dijo, bueno, el pariente el tío. El tío es un desafortunado total, un oportunista total y una persona que no puede crear su propia historia y tiene que colgarse de la historia de sus parientes. Perdón. No te preocupes. Hay, no de te tal preocupes. Manera que suele pasar esto en vivo. De tal manera que, nada, yo creo que la situación es grave y que los parientes deberían colaborar para que todo esté mejor y un tránsito mucho más controlado, no tan polémico. Rubén, ¿cómo va a ser la aparición de Kate? Para tu gusto, bueno, para tu olfato. La semana principal comienza ahora y es Pascua y tiene que ver con esto. La familia real está obligada al oficio religioso del domingo de Pascua, donde participan todos los miembros que conforman la familia real. Por lo tanto, vamos a ver si ella puede aparecer y de qué manera aparece. Yo, personalmente, creo que esto es mucho más serio y complicado y tiene que ver con una enfermedad, lamentablemente. ¿Tiene cáncer? No sé si cáncer, pero sí un estado de salud grave, físico y espiritual. ¿Existe la posibilidad que la haya golpeado el Guillermo y la haya desfigurado por un ataque de celos o pelea? No lo creo. Ok. No lo creo. Bueno, muchas gracias. Rubén, qué lindo escucharte porque sos un hombre que sabe y además somos ignorantes de todos estos protocolos y cosas. Hay que estudiar mucho para saber por qué esta monarquía, esta Francia quiere volver a esto y la verdad que Francia no está pasando su mejor momento. Pero bueno, te agradecemos y te vamos a invitar pronto porque obviamente algo va a pasar esta semana o la que viene. Esto va a reventar. Sí, seguramente va a haber un desenlace y Pascua es, el domingo de Pascua es el domingo, digamos, estratégico para saber cómo continúa esta historia. Rubén Gabaldá, el rey del protocolo, gracias. Desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué te pareció, Lisa? Qué interesante. Increíble, ¿no? Miren, ya se nos vino el tiempo encima. Vamos a tenerles el día de mañana hablando el día de mañana a la que es la doble, porque ya salió. Pero sí les vamos a poner rápidamente la fotografía del comparativo para que ustedes vean la gran similitud que tienen. Y mi querido Javier, yo creo que ¿está? Nos vamos a las super bombas. No. Pon el comparativo, por favor, mi amor, para que la gente lo vea. Y mañana ponemos la nota. Vean ustedes el parecido. Es, no, pero ¿estás seguro que es la misma? No. Es la, igual. El Heidi día de mañana again. Les vamos a poner aquí a Heidi. La verdadera es la que está... Pues, pues, ¿cuál es la verdadera? La que está de su lado derecho de la pantalla. No, izquierdo, perdón, si usted está viendo la pantalla. Y la doble. Decime, es, ¿la que tiene el fondo blanco quién es? Ella es la doble. Ella es Heidi. Es linda Carter, la mujer maravilla. Sí, muy parecida. El día de mañana les vamos a poner la entrevista, lo que dijo al respecto. La estarán contratando, usted se tiene que enterar. Pero, mi querido Javier, vamos a la bomba. Música de tensión. Señoras y señores, yo les voy a decir algo y estoy un poco más allá de que el gordo y la flaca ha perdido credibilidad y hacen cosas y bromas para llamar la atención. Recuerden que venimos con dos acusaciones.
de Mariela Cardona porque mete a Don Omar, porque su novio es el que maneja a Don Omar. Conflicto de interés. Y no nos vamos a olvidar, Gordo, con tu pelea con los productores, del caso de el reportero de Los Ángeles, David Baladés, y sus influencias con la alcaldía de Downey y la acusación de que llega borracho y pide plata para las entrevistas del Gordo y la Flaca. Supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente, algunos publicistas ya confesaron y llamaron a Univisión Noticias. Esto no va a ser cortina de humo para las investigaciones que llevamos del Gordo y la Flaca. Pero, Elisa, si ayer el Gordo insultó, y el punto de acá, cuando él dice, yo si fuera dueño de este programa, lo hubiera despedido al empleado, habla de un autoritarismo y una déspota el Gordo con empleados, ¿no? Por un error que comete el señor, lo vas a despedir. El señor tiene familia, tiene hijos. Si cometió, él no fue el que te sacó del aire. Alguien arriba le dijo, saca al Gordo del aire, que empezó a hablar de su hija otra vez. Que es precisamente por los ratings que no están funcionando. Y por eso no funciona el Gordo y la Flaca, Lisa, porque a quién le interesa la vida del Gordo de Molina. El Gordo tiene el mismo manager de Sofía Vergara, pero Sofía interesa. Si Sofía se tira un pedo, es una estrella que se tira un pedo. Si vos te adelgazaste el pantalón 2 centímetros, hay miles de gordos en el mundo que adelgazan. Nosotros dos, Elisa y yo, adelgazamos y engordamos todo el tiempo. Y no estamos con, ay, adelgacé, ay, engordé, ay, que mira Lili que estoy más flojo. Digo, a la gente le interesa ver poquito, pero en televisión no se puede. El tiempo vale oro. Mi querido Javier, presenta y bueno, hay que decirles a la gente que esto lo personificamos porque obviamente no les podemos poner el video. Ya había estas peleas ya había síntomas que el Gordo venía de muy mal humor con los productores. Días atrás que pasara lo de ayer, nos percatamos que en una entrevista que le hacen al hijo, al marido de Ana Bárbara, el Gordo vuelve al piso donde se estaba entrevistando a Ángel, el marido de Ana Bárbara, y le tira caca a su productor porque otra vez tocan el tema de Ana Bárbara, como si la quisiera proteger o si no le cae bien hablar de este tema o está podrido como producen sus productores. Véanlo personificado y después lo debatimos. Oye, chico, que yo llevo días peleándome con los productores del Gordo y la Flaca, que paren con las historias de Ana Bárbara. Porque aquí todo el mundo quiere poner a cualquiera a hablar, pero Ana Bárbara está feliz con su pareja. Es la única que debe de tener un problema y le están dañando la relación del compañero de Ana Bárbara poniendo todas esas historias en el programa. Si ella tiene algún problema, que lo diga ella. Está bien que ponga al hermano a hablar un día, pero todos los días hablando de la relación de Ana Bárbara. Y Ana Bárbara dice que no tiene ningún problema con su compañero. Entonces, digo yo, ¿por qué seguimos lo mismo? Pero aquí hay productores que tienen 70 años y piensan que es lo que tienen que hacer. De pinga. No, eso de pinga lo dije yo. Señores, señores, esto es una vergüenza. Esto está mal. Como el programa Desiguales, no pueden ser desiguales. Las mujeres no son desiguales. Somos todos iguales. Pero vamos a la belleza, mi querido, porque hay algunas que no son iguales. Mi querida Fátima, ¿cómo estás, preciosa? Qué Welcome. Bonita estás, mi querida. Nos dicen que vienes con al todo rojo de vivo. Rojo. Cuéntame qué estamos. Al rojo vivo. Feliz miércoles, comadrita. Feliz miércoles a mi Javiercito. Y tango y quesadilla. No sé si están ahí. No sí, estamos viendo, todos, estamos todos. Besitos a todos. Y claro, aquí estoy súper entusiasmada con los nuevos tratamientos que tenemos en Ecológica, empezando con el Skinny Shot 2. El Skinny Shot 2, chicas. Esto es espectacular. Los resultados son más rápidos, más fuerte, pero seguro y eficaz. Si estás tú estancada, si sientes que compraste la primera Skinny Shot y bajaste 10, 15, querías bajar un poquito más, esta es la manera de poder seguir bajando. Esto es para nosotros, las gorditas que somos difíciles de bajar y nos estancamos. Corta el hambre, corta la ansiedad, ya lo saben. Solo que esta dosis es doble. Tiene dos hormonas. La hormona que corta el hambre y la ansiedad, como la primera. Pero esta segunda dosis tiene la segunda hormona que va a ser la que dobla la fuerza para poder bajar. Es personalizada la dosis. Recuerda, un doctor, un personal médico tiene que darte tu consulta aquí en Ecológica. Si estás fuera del estado, lo puedes hacer por vía telefónica.
por teléfono y recuerda que también tienes acceso al doctor 5 días a la semana. Eso es lo que hace la diferencia de comprar el Skinny Shot 2 aquí en Ecológica versus a cualquier otro lugar. Tienes acceso al doctor, a la enfermera, nurse practitioner, para que puedas consultarle cómo te sientes, cómo vas. Y bueno, ¿qué más puedo yo decir? $500 de descuento para ese tratamiento y... después digo las sorpresas. ¡Vámonos con! ¡Vamos rápido! Dale con la sorpresa. Para, Mami, me come rápido. 323-888-8805. Llama al teléfono porque tiene Fátima esta sorpresa. Cuéntala. La sorpresa es envío gratis afuera del estado. Y si llamas en este momento, comadrito, compadrito, ese va a ser secreto. ¿Qué les parece? Y me encanta, siempre... Fátima. Vamos a ir a tu spa rapidito porque tenemos que ir todos. Vamos a ir todos en grupo este fin de semana. Los todos. Espero con quesadillas y con tango. Vamos todos. Todo te personal. Mando un beso. Venga. Fátima, te quiero. ¡Vamos! Ahí está, ahí está. ¡Chau, chau, chau, chau! Bueno, pues vamos a decirles, mis queridas comadres, que les mandamos un beso, un abrazo, un apapacho. Un piquete de ojo. Fíjense que en el juicio de Gloria Trevi, la información y música de tensión que tenemos es la siguiente. Apareció mi querido Javier involucrada en todo este proceso, la madre de Gloria Trevi. ¡Ave María! Cartón lleno, bingo. Todo completo, así que bueno, esto la, mañana. No, precisamente Gloria Camil Vázquez, la afamada abogada, estuvo presente junto con la abogada también Karen Mexi. La de Johnny Depp. Bueno, esta es la de la ¿cuánto parte cobra la de Camil? Las chicas. Por hora, hasta el $1,000. No se ha revelado el nombre de las chicas que están... Que ya sabemos quiénes son, Elisa. Yendo exactamente, aún las ley las sigue protegiendo. Y como si fuera poco, Raquel apareció en una videollamada en este juicio. ¡Ay, qué escándalo eso! Y apareció, comadres, sin representación legal, sola. Y también otro detalle que fue importante, mi querido Javier. Bueno, que la mamá, obviamente, de Gloria Ruiz está en los papeles. ¿Qué tiene que ver Gloria Ruiz con todo este escándalo? Y señoras y señores, demandan al programa Siéntese Quien Pueda. La gente que tiene hemorroides no se puede sentar. Señoras y señores, nos vemos mañana. Chao, chao. Porque el chisme es vida. Suscríbete, compártete. Campanita tan tan, suscríbete, compártete, campanita tan tan, suscríbete.